En medio de las adversidades de la pandemia de COVID-19, la región centroamericana tiene el desafío de implementar políticas públicas acorde a los nuevos tiempos, sugieren expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Para los que trabajamos en este tema desde hace algunos años, una pregunta inevitable es si hay que repensar lo que es la política social, el concepto mismo de lo que entendemos como política social, porque en los años anteriores y en las décadas anteriores, creo que la idea que prevalecía es que la política social eran las políticas que de alguna manera trataban de ayudar a los pobres estructurales a insertarse en esa dinámica de crecimiento, incrementar su productividad, es decir, su capacidad de generar riqueza por medio, por ejemplo, de inversiones en capital humano. Pero llega el COVID y nos cambia nuevamente la conformación en la región, y el estudio lo documenta muy bien, nos vuelve a echar para atrás más o menos entre 15 y 20 años, mucho de lo ganado se pierde en muy corto plazo. Claro, esto no se espera que sea un efecto que dure demasiado porque viene la recuperación, pero sí nos obliga a pensar en este concepto de política social. ¿Es suficiente una política que se concentra sobre todo en la pobreza estructural, o tenemos sobre todo que ya empezar a pensar en sistemas que sean capaces de ser mucho más flexibles y ante eventualidades como el COVID, que todos esperamos que no vuelvan a suceder, pero alguna contingencia siempre es posible, cómo estos sistemas pueden funcionar de manera que no suceda lo que sucedió, que es los que tenían un empleo formal pudieron tener una protección, y la gran mayoría de la gente que estaba en el sector informal, al quedarse sin nada, recibe el mayor impacto. Precisan que la desigualdad y la pobreza son dos elementos que, de no ser atendidos a tiempo, pueden generar inconformidad social y explosiones en la región. Y es curioso ver que no hay una relación estrecha entre el nivel de desigualdad monetaria observado y la percepción de desigualdad, lo que demuestra que hay otros factores que importan. Uno, lo que hemos comentado anteriormente, es la provisión de servicios públicos, pero hay otros, como la confianza en las instituciones, la transparencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, temas de seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, todos ellos discutidos en más detalle en el informe. Pero todo esto sugiere que hay un proceso de escucha ciudadana que no se está realizando, un descontento que no se está atendiendo, y si no se hace, podría desembocar en conflicto social similar a los estallidos que vimos en la región a final del 2019, vimos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en otros países. Y hablando de conflicto social, en la siguiente lámina vemos que la polarización es uno de los determinantes más importantes del conflicto, según estudios. Marcos Medina, Noticias 12.